Queda mucho que hablar sobre el Hospital de San Carlos, muchas cosas que serán verdad y muchas cosas que serán menos verdad, pero todo eso se sabrá con la perspectiva que da el tiempo, el que irá poniendo cada cosa en su sitio y a cada persona o cargo público o las dos cosas a la vez en su sitio. Después de que el alcalde de San Fernando dijera que aquello tenía menos horario que un Carrefour y el candidato del Partido Andalucista a la alcaldía, Fran Romero, que se estaban llevando personal a otros hospitales, es el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, quien contaba a este medio cómo van las cosas y aseguraba que cada uno de los pasos que se están dando y se van a dar los conocen los trabajadores del centro. Delegado del Gobierno en Andalucía, en Cádiz, mi tema es el hospital, porque nos trae locos. No sabemos, bueno, posiblemente todo el mundo haya empezado a hablar antes de tiempo, pero teniendo en cuenta tal y como están las cosas, pues piensa lo peor y acertará, es lo que me dicen. Y lo que dicen por ahora, lo único cierto que han dicho, concreto, ha sido la delegada provincial hablando de un share de 12 plantas, vacía, claro, y ya eso nos preocupa, porque esa era prácticamente la oferta que quería Pascual para que no le hiciera la competencia en Cádiz. Bueno, en primer lugar decir que nosotros desde la Junta de Andalucía hemos recepcionado el día 1 el Hospital de la Defensa, que ahora ya es Hospital Civil, Hospital Público, para todos de San Carlos. El día 1 nos lo recogimos las llaves, ¿no? Dijimos que, y así lo expresamos y así está en la planificación, en el documento que tenemos, que evidentemente para poner en funcionamiento un hospital hace falta ponerlo primero, adecuarlo a la dinámica de trabajo de la Junta de Andalucía. Y eso implicaba desde, bueno, entrar y hacer una reordenación de dónde van a estar cada planta destinada a qué, hacer una revisión exactamente de cómo está, qué es lo que hay y qué es lo que hay. Hay que pintarlo adecuando los colores al color corporativo, hay que poner una tipología de letreros en cada una de las habitaciones conforme a la Junta de Andalucía, una identidad corporativa, las camas, la ropa, la formación al personal. Era algo que sabíamos que eso iba a llevar un tiempo y desde que nos lo recepcionábamos hasta que se abría o empezara a tener una utilización como un hospital iban a pasar como máximo 3 meses, que es el tiempo que se ha programado de transferencia, de adecuación de un hospital de la defensa a un hospital público del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Lo sabe el personal que allí está trabajando, lo sabíamos desde el primer día, así lo habíamos explicado incluso a algunos colectivos, y a partir de ahí, una vez que tengamos esa adecuación y sea un hospital 100% con las características que nosotros necesitamos, empezaremos a dotarlo progresivamente de las diferentes especialidades y diferentes atenciones que irán trayéndose desde otros hospitales y desde otros espacios, ¿no? El Hospital de San Carlos se convertirá plenamente, 100%, en un hospital de alta resolución. Eso significa que el hospital de alta resolución es lo último que hay en hospitales, donde un ciudadano que tiene un problema llega, va a su centro de urgencias o va a su especialista y se va ese mismo día con todos los análisis hechos, con los resultados de los análisis y además con el tratamiento en el mismo día. Esos son los hospitales de alta resolución que estamos trabajando en Andalucía, que son los últimos que estamos desarrollando, y este tendrá esa tipología de trabajo que es la que vamos a desarrollar el hospital. Poner 12 plantas en funcionamiento y ponerlo no es fácil y no es barato. Solamente abrir el hospital, abrirlo en las condiciones que nos lo dan, nos cuesta a la Junta de Andalucía al año más de 20 millones de euros. A partir de ahí se irá dotando de personal, de equipamiento. Tenemos que comprar una maquinaria carísima que ya se está encargando para que se dote a ese hospital. Pero progresivamente iremos abriendo planta a planta. ¿Que el hospital está parado? No. El hospital tiene hoy la misma actividad que el día en septiembre o en junio. Hemos ido ampliando la atención primaria que se estaba dando en el hospital, pero se han mantenido los servicios que se estaban prestando anteriormente. Lo que está o permanece hoy cerrado es lo que tenemos que adecuar a las características de un hospital SAS y abriremos progresivamente cada una de las plantas conforme las características que hayamos definido. Está todo en un documento que hemos elaborado perfectamente planificado. Y no es fácil, y entiendan que allí se juega la salud de las personas, y la salud de las personas requiere una planificación de protocolos de actuación,
de dónde tiene que estar, del material que se necesita, muy detallado y muy específico. Y en eso estamos trabajando para que el hospital, cuando de verdad vayan los enfermos hospitalizados al centro, pues tengan las máximas garantías y la calidad que se ofrece hoy en otros hospitales como Puerta del Mar o Puerto Real, que es la calidad más alta que se está dando en hospitales en toda Europa. Ese es nuestro objetivo y eso va a ser San Carlos sin ninguna duda. ¿Qué diferencia hay entre un share y un hospital como el que va uno al Puerta del Mar y se queda allí por la noche un montón de días ingresado? Hay una importante diferencia. El hospital de Cádiz es un hospital de referencia donde donde se atienden especialidades muy concretas y donde uno cuando está ingresado en el hospital de Cádiz tiene plantas de medicina general y tiene otras plantas que son de atención especialista y de ciertas áreas. Eso también lo habrá en el hospital de San Carlos. Áreas que actualmente están diferentes en el hospital de Puerto Real o en el hospital de Cádiz, algunas se trasladarán a San Fernando y en otro caso también se abrirán algunas aquí, duplicidad en Cádiz, pero para atender al personal de aquí. Pero además de esas especialidades que se tratarán, lo que decía es que el hospital de San Fernando, al igual que tendrá el hospital de alta resolución, el de Vejer, cuando lo abramos, lo que tendrá es la preparación para que alguien que tiene una enfermedad y que entra por urgencia se va a su casa con el tratamiento después de haberle hecho todos los análisis. O alguien que va al centro de salud, a la atención primaria, perdón, dentro del propio hospital, pues se irá ya con el tratamiento y no le darán fecha para 4 meses a que le vayan a hacer una radiografía, sino que el mismo día se irá con el TRAT, con todos los análisis hechos y con la propia, que tenga que tomar, ¿no? Con todo lo que el médico le mande, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando hoy, y eso es en los hospitales de referencia como Cádiz o el Virgen del Rosario en Sevilla no se puede hacer porque están especializados en ciertas áreas, pero sí se puede hacer en hospitales que están vinculados al hospital de referencia como será el de San Fernando, y eso es lo último en hospitales y eso es lo que será el de San Fernando y por lo tanto es algo muy positivo. Me sobran plantas, ¿no las pueden alquilar para oficinas o algo así para sufragar los gastos del chalet? Faltarán plantas. A medio plazo le aseguro que esas plantas se van a llenar las 12, poco a poco, como hay que hacerlo para que sea de calidad, y estoy seguro que con la planificación que tenemos en no mucho tiempo las 12 plantas estarán en funcionamiento y llenas. ¿Cuándo? En función también de la capacidad que tengamos para comprar y abrir los diferentes espacios, ¿no? Cada máquina de un TAS para operar, pues vale más de 1 millón de euros cada una de las máquinas. Algunas ya están encargadas y vendrán en los próximos meses y otros pues se trasladan de otros sitios, ¿no? Pero poco a poco, planta a planta, se irán abriendo y se llenarán las 12 plantas, estamos convencidos. ¿Escaso tiempo? ¿Qué entiende un político por escaso tiempo? ¿Cuántas elecciones? Yo creo que cualquier político entiende lo que un ciudadano que sea acuerdo y que un ciudadano que le ponga lógica a las cosas. El que quiera hacer populismo barato con la política, que hoy está muy de moda y lleva la política basura, como he visto alrededor del hospital, que algunos lo han hecho, que no es mi caso, pues entiendo que defiendan populistamente algunas frases sencillas y baratas. Para ponerle lógica, entienda que un hospital, planta a planta, hablamos de más de un año para poner en funcionamiento ciertas plantas, porque entiendan que los protocolos de actuación son muy estrictos dentro de la Junta de Andalucía. Y en el próximo año veremos cómo se amplían, cómo se abren muchas plantas del hospital. Y a lo largo de un par de años veremos que el hospital está a pleno rendimiento. Ese es el objetivo, esa es la planificación, y si todo va bien y la capacidad económica que tenemos planificada, si se mantiene, pues se abrirá y generará mucho empleo vinculado también a la sanidad, un empleo de calidad que también hay que hablarlo y es importante. Pero desde el ámbito municipal hay mucho por hacer también, ¿eh? Hay que reordenar todo el espacio urbano de entorno al hospital, hay que dotarlo de paradas de autobuses donde mejore la asistencia personal, de paradas de taxis, hay que reordenar todo el entorno urbano para facilitar la entrada y salida de vehículos, porque serán miles de personas las que al día pasarán por ese entorno y, por tanto, hay que entenderlo que sean los puntos de referencia más importantes de la ciudad. O sea, que nos podemos ponerle el plazo de 5 años, yo un poquito más que usted. Bueno, los plazos yo no los he puesto, he dicho que iremos avanzando y que en el próximo año. Me he dicho 2 años, 3 años. En el próximo año, 4 años. Una serie de especialidades que se van a traer y que sé cuáles son y cuándo se van a traer y que en el siguiente vendrán otras. Y a partir de ahí he dicho que se llenarán las 12 plantas. ¿Cuánto tiempo? Cuanto antes mejor, evidentemente, pero desde luego no he hablado yo de 5 años. Urgencia, no, me ha hablado de menos, yo he puesto un poco más. Y respecto a las urgencias y a la maternidad,
el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz dejó las cosas claras, sobre todo en lo referente al tema que más se presta a la demagogia política por su componente sentimental y porque hay muchos isleños que no quieren que sus hijos nazcan en el pueblo de al lado. Bueno, digo yo que urgencia y maternidad son las dos perlas de la corona. Bueno, las urgencias, para que sea una urgencia de calidad, hoy por hoy no se pueden prestar en San Carlos. Se pueden hacer urgencias hospitalarias, que sean las que se abrirán, pero tiene un espacio muy pequeño, apenas para 12 personas. Actualmente las urgencias que tenemos abiertas en la ciudad tienen capacidad de atender a más de 100 personas en Tomás del Valle, y por tanto vamos a combinar de entrada las dos, las urgencias hospitalarias y las urgencias de atención primaria, que son las que están en el centro de San Fernando. Vamos a hacer una obra importante, la más importante, en la planta baja, en el hospital de San Carlos, donde tendremos que reformar, pues, desde la parte de cafetería, la parte de sala de espera, una obra importante para hacer, adecuarla a una urgencia conforme a las que necesita esta ciudad, y cuando esté hecha será cuando eliminaremos Tomás del Valle y se trasladará todas las urgencias de la ciudad a ese escenario. Está planificado, tiene su planificación presupuestaria, y en cuanto se pueda adecuar, pues optaremos por ese espacio. Pero entiendan, vuelvo a decir, que hace tres días que nos han dado la llave y cuando hemos entrado no había ni lámpara en algunas habitaciones. Por tanto, desde la adecuación del edificio, que tiene muchos metros de funcionamiento, desde la fontanería, el aire acondicionado, hasta la adecuación estética, hasta el final, que será dar la máxima calidad en un hospital de alta resolución, es un trabajo que no vamos a abandonar porque es un reto apasionante. Y eso también son puestos de trabajo, también hay que decirlo, la maternidad. La maternidad, sinceramente, como isleño, a nadie le gustaría más que a mí que allí pudieran nacer los niños. Pero desde el ámbito, desde el punto de vista de la lógica, de la seguridad de las madres, hoy por hoy, donde los niños tienen que nacer es en el hospital de referencia de Puerta del Mar. ¿Por qué? Porque hay una UBI de neonatos. Y lo que pensamos en el SAS y en la Junta de Andalucía es en la calidad y en la seguridad del parto de las madres y de los niños. Y lo que no podemos es querer abrir una unidad de maternidad como se abre un kiosco de pipas, sin dar la máxima calidad a las personas que tienen. Cualquier hospital privado sabe que la mejor maternidad que existe en Europa está en el sistema público de salud andaluz, y eso está en los hospitales de referencia, y está en menos de 7 kilómetros. Y por tanto, para seguridad de las madres y para seguridad de los niños, maternidad tiene que estar y seguir en el hospital de referencia, que es el hospital de Cádiz. A partir de ahí, nosotros tendremos otras especialidades, y muchas en el hospital de San Carlos, pero si nos empeñamos en el populismo barato de que el niño nazca, pensando más en el populismo barato que en la seguridad de las personas, sinceramente estamos cometiendo un error muy grave. Pues muchas gracias, delegado. Yo creo que ya está un poquito más clara la cosa, si se cumple, salvo buen fin, como con los cheques de los bancos. Bueno, en cualquier caso decirle que dijimos que iba a ser un hospital para el SAS y que hoy es un hospital para SAS. En otras comunidades se están cerrando hospitales y privatizando, y aquí hemos hecho un hospital que es público y que ya hemos dicho que cuesta mucho dinero, que hay que quitar los otros sitios. Por tanto, creo que está bien invertido y creo que estamos en el camino correcto. Muchas gracias por atendernos, que cuesta mucho trabajo últimamente. Bueno, aquí va, a vosotros. Muchísimas gracias.